No tenéis que hacerlo. No tenéis que hacerlo. No tenéis que hacerlo. Muy buenas y animadas noches de viernes. Y luego dices que la boca genial. Eso será por ironía. Pero bueno, dentro de lo que cabe, podía ser peor. Y es que te tuvieran que quitar. Que te tuvieran que quitar todas esas muelas porque te duele. Por lo menos así puedes ver cuando te las quitan, te pueden ir poniendo ya la anestesia y demás. Que eso sería aún peor. Por lo menos con esto es algo que está ya programado, no es algo que te pille por sorpresa. Además, ¿qué te voy yo a decir a ti de dolores de boca? Estáis pensando lo mismo que estoy pensando yo ahora, ¿no? ¿Eh? Que aquí habría que tirar un ignífer para que se cree una hoguera y espantar a las ratas. ¿Qué me ha dejado marcado? No nos vamos a engañar. Hombre, si te han hecho una endodoncia y han tenido que hacer un agujero, es normal que se haya roto.
Otra cosa ya sería si se te hubiera roto un diente distinto. Muy buenas. Ah, una cosilla que os iba a comentar. He estado hablando con Agatha. Le he dicho a ver si puede cambiar el nombre a sus emojis para que no nos deletree los nombres. Las cosas de la boca son extremadamente dolorosas. No es que sean solo fastidiosas. No, y lo malo es que si fuera otra cosa que no es la boca, se te podría dar un palo para morder, pero tratándose de la boca no. Uy. Uy, que está ahí la... la dama japonesa. ¿Y no te pueden dar otra cosa que no sea anestesia? ¿O que sea una anestesia distinta? Vale, entiendo que la botella ya me la han conservado. Aquí tengo un gnomo esclavo. ¿Dónde estás escondido? Vale. Esta... llamándome la atención, tres detalles. Aquí hay una baldosa que tiene dibujado como un triángulo. Aquí hay una que tiene dibujado un círculo y aquí tiene como un cuadrado borroso. Voy a pisarlas. Buenas, Aliqui. Y supongo yo que estos pedestales no los puedo mover. Muy seguramente esa figura se pueda coger y se pueda posar aquí encima de esta baldosa. No sé para qué, pero puede encender y apagar las luces. Voy a dejarla apagada. A ver si con eso hace algo. Aquí a la izquierda hay otra.
Voy a hacer lo mismo. Y ahora vamos para... De nuevo, otro retrato de la dama. Arriba se puede subir a través de esa escalera. Bueno, la escalera tiene pinta de que se puede mover. O de que hay que moverla. Algo me dice que en cuanto levante esa pieza del pedestal, se va a abrir el ojo y va a empezar a echar luz. No, no va a echar luz. Está bajando el techo. Está bajando el techo, está bajando el techo, está bajando el techo. Aquí otra puerta. Y esta se ha vuelto a abrir. Se tiene que poder poner algo para bloquear la puerta. Dije que la escalera se podía mover. Aquí tenemos un candado, o sea que debería haber una llave en la parte superior. Porque no es posible subir las escaleras y están cargadas. No entiendo qué es lo que tengo que hacer aquí. Ah, vale, aquí hay un botón. Solo hay este botón. Ahora, perfecto.
mira. Me gusta el ascensor este. Ya sabemos cómo se sube la llave. No te sabía yo aficionada a la jardinería. A propósito, estad atentos aquí donde está ese libro. Voy a salir un momento y voy a entrar de nuevo. Porque me ha parecido ver una cara. Y no sé si me la he imaginado. Puede ser. Has cambiado de capullos. Me lo habéis puesto a huevo. Es que me lo ha puesto a huevo. Creo que los cactus no tanto. Acabo de activar un mecanismo, pero no sé dónde. Libro no tiene nada que esté en el lomo que me dé una pista. Ya tenemos la primera figurita. Que tiene una base cuadrada. Al igual que la tenía la de la habitación de arriba. O sea, ya tenemos el primero. Y esto no se puede empujar. No hay nada por donde subirse.
Esto se puede mover. Yo sigo viendo que aquí me faltan dos cosas. La primera, un sitio donde poner este libro de aquí. Dudo yo que le pueda robar la llave, pero voy a intentarlo. No, no es posible despistarla. La duda ofende. Por supuesto que iremos al SEO.
¿Y qué pasó? Que te dijo que no. No, el automóvil no ha saltado, si no ya os lo habría comentado yo también. Un montón de cuadros y botones justo debajo. Y a la derecha una puerta. Está complicado el puzzle. Vale. Os digo qué es lo que creo que hay que hacer en este. Creo que de aquí de la derecha va a haber cuatro retratos que coinciden con los que hay aquí. Y va a haber que iluminar únicamente esos. Así que vamos a empezar a mirarlos. Nos intentamos quedar con ellos. Y lo buscamos. A ver, este tiene una cara muy grande, aparece cortado en la parte de arriba y una sonrisa enorme. A ver. Todo depende
de cómo te tenga bloqueada. Si te tiene bloqueada y no te permite mandarle mensajes, es que te tiene un bloqueo al usuario y luego te tiene el bloqueo al en el canal. Porque es posible tener un bloqueo en el canal y no tenerlo para los mensajes privados. Bueno, vamos a iluminar este otro. Este es uno con flequillo y el ojo de la derecha un poco más alto que el de la izquierda. Vale, es este de aquí, el que está abajo del todo. Esta es la hermana guapa de Jabba the Hutt, que tiene como un nudo en la cabeza, en el pelo de la parte de arriba. Vamos a buscarla. Sería este de ahí, el que tengo centrado ahora mismo. Así que ese se enciende también. Este otro es el niño de las ojeras y el peluquín con forma de cangrejo. Ese está aquí. Aquí tenemos a la niña tétrica que se ha pasado con los Red Bulls. A ver. Esa de ahí, la que está a la derecha del faro, se parece, pero no es. No sé cómo describirle. El gordo al que le han relamido el pelo a una vaca. Sí, está ahí a la derecha. Encendemos. Ahí tenemos al niño con los pelos de punta. Niño con los pelos de punta. De punta, niño con los pelos de punta. Ese no está en el, en la pared. Y ahí tenemos, por último, al gordo del sombrerito gracioso. Ahí está. Ahí está, abajo. Supongo que ahora, en cuanto active esa luz, debería abrirse la puerta. Sí, señor, ahí lo tiene.
Y me da cierto mal rollo ese ojo del fondo. A ver, algo más por aquí. Una mesita ahí. Con un tintero. Venga, detrás de la columna. Ay, que no llego, que no llego, que no llego, que no llego, que no llego. ¡Ah! Me he quedado nada. Me he quedado nada. Que si no tenía apretado el botón de correa. No puedo utilizarlo para saltar.
ya que necesito uno que tiene base redonda. Es que el de arriba tiene base cuadrada. Que se me ocurre es que este que baje aquí que tiene también base cuadrada tenga que usarlo para darle el cambiazo. Y que uno sea una reproducción del otro. Pues no son las 3, son las 2 y 5. Así que no sé por qué te pones a dar las 3. Ah, mira, es que uno es de madera. Y el otro parece como de marfil. Y pongo este ahí, podré llevarme el de marfil. ¿Pero se te da la luz o no? No, que has tenido apagón o simplemente ha sido la tormenta eléctrica. Me sigue faltando uno. Que no sé dónde voy a sacar. Y he visto sombras de niños correr. Voy a ir a donde está la dama. Que no está la dama, pero que hay un niño al que espanta la luz. No, Simo está cabreado conmigo. Pues no lo sé. Simarius es que muchas veces se le va la olla y le da por poner verdaderas burradas, y alguna vez le he regañado yo por poner algunas cosas y estamos quedados conmigo.
Vamos a ver, se le estaba apuntando con la linterna. Vale, eliminados los tres. Ahora que no hay un cuarto. Pues seguramente, porque le va y le viene. Ya le tuve un tiempo cabreado, luego se le pasó, me había quitado el follow, está bloqueado que nadie le pudiera dar una suscripción a mi canal si no me seguía. En fin, cosas de la gente. Muy buena, Sector. Pues nada, que hemos encontrado donde está la dama japonesa y estamos buscando unas estatuas pequeñitas para abrir un mecanismo de una puerta secreta. Un perrote tan enorme y asustado. Los truenos, los petardos. ¿Cuántos de estos espíritus o niños o como lo queramos llamar hay?
¿Cuántos de estos hay? Que a lo tonto los micros son unos aparatos bastante sensibles, ¿eh? El micro este me está saliendo muy bueno, no tenía ni problemas de acoples, ni de petardeo, ni nada de eso. Parece que ya no quedan de esos niños misteriosos que me matan.
ese cuadro con una escalera me da a mí la impresión de que se va a abrir en cuanto resuelva este puzzle. Ahí lo tienes. Me he dejado uno, pero bueno. Digo, las veces en que dicen que ha habido algún terremoto por aquí que se había sentido, yo nunca lo he notado. Tachan. La figurita circular. Vale, pero ¿por dónde salimos? ¿Papel pintado?
No hay nada más. Entonces, ¿cómo salgo? Ya se creían que un puzzle iba a poder conmigo. Muchas gracias por esa petición de vídeo. Lo que vamos a tener aquí van a ser un montón de... los niños malditos estos. Para que me despiste. Un espejo roto. Otro espejo roto. Otro aquí. Unas cuerdas de las que no sé si se podrá tirar, pero como no veo forma de subir, entiendo yo que no. Uy, ahí tenemos a la dama. La dama que no está maquillada ahora mismo y que se está tocando la cara y parece muy envejecida. Vale, voy a la derecha, paso por una puerta. Y ahí hay un espejo roto. Hay mujeres que llevan muy mal eso de que las miren si no están maquilladas. La dama estaba por ahí, por la izquierda. Venga, descansa. Una puerta abierta y aquí hay una que está cerrada, pero que no llego al picaporte. Voy a intentar pasar por aquí. Aquí hay otra puerta.
me ha convertido en uno de esos gnomos. Ya no tengo la linterna. Y puedo saltar bastante menos. ¿Recordáis el vídeo ese que os puse de Kiara y Pamio Pamio? De la reportera en la Casa Encantada. Pues este juego es exactamente lo mismo. Un sitio lleno de monstruos y en el que se ve la historia desde dos personajes distintos. Que en el vídeo era la reportera. La reportera y la chica que bailaba, y aquí es la niña del chubasquero y este otro. Mira, estos están aquí durmiendo la mona. O sea, aquí lo único donde parece que pueda ir es hacia abajo. Esto es un carrito que se puede empujar. Parece un carrito, pero no se puede empujar. Parece un agujero a la izquierda. Ya sé cómo va a acabar. Ahora es cuando llega la niña y se come el gnomo en vez de comerse la salchicha. Volveremos a ver, el capítulo final está escrito. Este ya nos lo hemos terminado también con los pues eso parece. Pues el siguiente es la segunda parte. Me ha gustado este. Y dadme un segundo que os voy a enseñar el vídeo al que me refería antes.
será que Ipan. A ver, va vídeo. Creo que ya os he enseñado la parte que os quería enseñar, que era lo del bucle de la periodista. Igual que en el juego, va realimentándose la parte del niño y la parte de la niña del vasquero. Sí, la canción es Crazy Party Night. Vale, veamos qué hora es, las 2:41. Pues ahora tenemos dos opciones. Le puedo poner la letra. A ver. Principio. Sí, leo rápido. Bueno, pues lo que os decía. Hombre, te los puedo poner en japonés, pero no vas a entender nada. Vale, pues qué os iba a decir. Podemos o empezar el Little Nightmares 2 y así miramos un poco cómo va de rendimiento, o podemos cortar por hoy. Como vosotros lo veáis. Hacemos una prueba, a ver qué tal. Pues venga, dadme un segundo. Y vuelvo ahora mismo.